Muñeca, ve buscando qué cajonera, qué cajón, qué espacio, qué cajas vas a decorar, porque hoy lo vas a aprender a hacer. Yo voy a utilizar papel cartulina, porque aquí en España no encontré el papel contact o vinil, es de que se usa para las manualidades, el de que es de corte para la máquina, para la plotter. No encontré, así que ni modos lo tuve que hacer en papel cartulina. Y eh, para esto, si tú también lo quieres hacer, te recomiendo que tienes que buscar luego cómo sellarlo, porque pues a fin de cuentas es papel, se va a maltratar, se ensucia y si se te moja o le cae algo, se, eh, de verdad que pues no dura mucho este material, pero yo voy a trabajar con lo que hay. Así que yo te recomiendo, recuerda el papel contact, este que sirve para forrar libros, ya los venden en colores, ya tú nada más escoges qué colores. ¿Qué diseños? Lo puedes hacer con flores. Vienen de tipo madera. Pero pues bueno, ya cada quien eh, usa lo que más les guste. Después, de aquí que ya marqué y recorté con mucho cuidado, le voy a poner este tipo de cinta que es doble cara. Yo tengo este que es muy delgadito, de 5 milímetros de grosor. Y se lo voy a poner alrededor de todos mis cositos. Esto. Luego procedo a pegarlos. Si más a decorar, muéstramelo, etiquétame, quiero ver. Yo aún no doy crédito de que no haya este material aquí. Pero no me rendiré, seguiré buscando. Pregunté de verdad en varias papelerías hasta que una persona me dijo, le expliqué muy bien qué es lo que busco, le mostré fotos, me dijo, "No, eso no se vende aquí. Aquí solamente el papel contact transparente para forrar los libros, las libretas, pero en colores no llegan aquí", así me dijo. Y como ya tenía en varios lados varias papelerías, investigué en internet y nada, pues ni modos. Pero así es como queda con el papelito. Yo les doy las ideas, súper fácil y nada más pónganse creativas.